Estamos en vivo. ¿Dónde estamos? En la pulga de MNCO. En el rincón. En el rinconcito. También. En el rinconcito salvadoreño. Yeah. Sí. Yeah. ¿Qué okay. hay en el rinconcito salvadoreño? Muchísimas pupusas, como de chicharrón con queso, frijol con queso y espinaca con queso. ¿Y qué más tiene el rinconcito? Y muchas más. Tiene también bebidas, como miren la cola champán salvadoreña. Vamos a ver la cola champán que se ofrece aquí en el rinconcito salvadoreño. Ahí la está. Cola champán. ¡Salud! ¡Salud! Y aquí estamos con, aquí la... estamos con la emprendedora. La propietaria y la que hace la comida y las pupusas, la comida de las pupusas. Bueno, pues cuando venga por acá a Ceilán, al rinconcito salvadoreño, puede venir aquí a lo que es el pulgarcito salvadoreño, donde puede encontrar pupusas, tacos, bebidas y recuerdos, antojos, de todo un poco, ¿verdad? Sí, a los amantes de las mochilas, miren, también tenemos camisetas. Les estoy haciendo promoción, vengan y compren. Ahí está, de compra y también te echan un taco, ¿no? Sí, te compran. A ver. Playera salvadoreña, mochila salvadoreña. Arely, ¿cómo frijoles son los tacos? Salvadoreños. Los tacos los tenemos a dólar, tenemos de asada y tenemos de al pastor. Y lo fuerte son las pupusas. Las pupusas. Y también tienen pedido de pupusas, ¿verdad? Para llevar. Nos llaman y ya les tenemos listas las órdenes. Si no tenemos muchas órdenes, las tenemos pronto. Si no, hay que esperar un poquito porque las quieren calientitas. Bueno, y entonces si usted viene aquí al rinconcito salvadoreño, usted va a encontrar, como le decíamos, bebidas, antojitos, tacos, pupusas, de todo un poco. Y no solamente eso, sino que también, ¿verdad? Aquí... hay de todo un poco, así es que... A ver, ¿cómo se llama usted, amigo? Yo me llamo Wens Peña. ¿Ahí está? Sí, pueden venirme a visitar. Tenemos muchos productos aquí que pueden ver. Sobre todo lo primario es la mascarilla. Aunque está saliendo, dice que saliendo la temporada ya y la pandemia ya está al otro lado, ¿verdad? De todas maneras, tenemos que seguirlas usando. Así es que los esperamos aquí. Tenemos muchas especiales. Creo que tenemos el mejor precio de mascarilla aquí en Ceilán. Así que tiene máscaras, camisas. Tenemos las camisas de la lotería, tenemos gorras, tenemos cosas para niños, llaveros, una gran variedad de lentes también. Y tenemos una gran variedad de lentes de marcas reconocidas. Tenemos lentes muy, muy fashions, buchones, como les decimos en Sinaloa. ¿Usted es de Sinaloa? Sí, yo soy de Culiacán, Sinaloa. ¿Y qué días está usted aquí? Estamos aquí, yo al menos en la pulga de Ceilán, estoy los sábados y domingos. Perfecto. Bueno, amigo, entonces cuando venga al rinconcito salvadoreño, también venga por acá, a comprar también unos lentes ya para el verano. Ajá. Y luego las mascarillas. Aquí vamos a dejar un poquito de unas tomas de las máscaras que hay. Nike, los Jordan, de todo un poco, mire. Para que ande a la moda. Y también, si quiere una gorra para ir ahí al sol, a la playa, miren el tipo de gorras que hay con nombres. Tenemos para la pareja, para el rey, la reina, el príncipe, la princesa. Ahí está, mire. Perfecto. Bueno, estamos en la pura entrada. En la entrada, no deben de perder. Aquí los agarramos a la entrada y también a la salida. Aquí tenemos. Recuerdo. Carteras. Unas bonitas carteras, mira. Billeteras. Ahí está. Sí, salvadoreñas. Tenemos pulsera. Tenemos lapicero. Servilletero de recuerdos. Las camisas. Ajá. Tenemos sandalias, llaveros, diferentes tipos de llaveros. Igual estos, como para poner para el carro. Tenemos varias cositas que son salvadoreños. Dese una vueltecita por acá y... Así que ya no tienen que viajar a El Salvador para ir por esos recuerdos. Aquí tenemos varias cositas. Ni pagar el envío, sino que simplemente venga acá y acá le van a proveer
todo lo que usted necesita. Así es que aparte de que van a comer, ofrece de todo un poco, ¿verdad? Y mira qué curioso, está la bandera de El Salvador acá y la bandera de México allá. Bueno. Sí, aquí le tenemos un poquito de cada cosa. Un poco de todo. Sí. Bueno, pues entonces ahí la dejamos con Arely. Ahí en la parte de abajo estará, vamos a estar poniendo también el número telefónico por si usted quiere ordenar pupusas para que ya se las tengan listas para cuando venga. O si también, ¿verdad? ¿Hacen delivery también? ¿Llevan a casa o solamente? A veces. A veces, sí. Ya de una docena para arriba o de dos docenas. Sí. Entonces ya por mayoreo. Entonces, Mirna, ¿qué te parecieron los tacos? Está bien bueno, se los recomiendo. La carne está bien suavecita y tiene buen gusto. Muy bien, entonces por acá está el taquero, ¿verdad? Atrás. Damián, entonces ahí también otro propietario. Ahí. Aquí. Y luego, también hay para los que extrañan los frijoles salvadoreños. A ver. Acá están los frijoles, están en bolsita ya en dos libras. ¿Dos libras? Dos libras. ¿Y a cómo están las dos libras? El frijol de seda. ¿Y el precio? Cuesta a la bolsita $6. $6 la bolsita. Imagínense, $6. Usted ya no tiene que pagar el envío porque ya está aquí. Solo venga a recogerlo y listo. ¿Y qué más hay por ahí, Mirna? Muéstranos. Pues hay de todo un poco. Hay chicles para los niños, gorras, pañueletas. Hay de todo un poco. Hay variedad para que usted venga y escoja lo que más le guste. Bueno, aquí nos encontramos también junto al Rinconcito Salvadoreño con Pepe's Grilled Chicken, ¿verdad, Mirna? Sí, y para que vean que no hay solamente pupusas ni tacos, también hay pollito para los amantes del pollo. Acá estamos con nuestro amigo José. A ver, vamos a enfocar aquí. Un emprendedor más aquí en La Pulga. Vamos a ver, José, ahí usted es el propietario, ¿verdad? Soy el propietario y aquí tenemos el negocito comenzando apenas. A sus órdenes aquí, sábados y domingos, de las 11 de la mañana a 7 de la tarde, para que pueda llevar su pollo para su casa, con su familia, y que disfrute. Bueno, le pueden llamar, ¿verdad? Sí, para también. Que así venga, a ver, para que se animen ahí los amigos que van a estar mirando este video, más o menos el precio, para que se den una idea. Mire, el precio por pollo y salsa es $12. $12. Sí, ya si va combinado con arroz y frijoles es $16. Y también tenemos una variedad de salsas extras para que la gente combine guacamole, pico de gallo, ensalada de cebolla y pues algo otras cositas por aquí. De todo un poco. De todo y un lo poquito. Bueno de este pollo que es cocido al carbón. Carbón. No es nada de gas, del gas pues, pero es con puro carbón. Sí. Y tiene un olor y yo ya lo he probado, ya lo he comido, está bien rico. Se lo recomiendo. Así es que cuando venga aquí a La Pulga número 1, hay que venir por un... ¿verdad? Un pollo ahí asado para que apoyemos también aquí a nuestro amigo. A los emprendedores. Así disfrutar. Así es que miren nomás, se los voy a regalar una toma. ¿Cómo se mira este pollo? Doradito. Bien dorado. Bien crujiente. Bien sabroso. Mira acá. Miren nomás. Así es que ahí está el pollo. Vamos a dejarle aquí el número de teléfono. Mire, ahí está para que ordene y venga y disfrute, verdad, también de pollo, pupusas y tacos, bebidas, de todo un poco. Bueno, muchísimas gracias. Y pues ahí vamos a estar entonces compartiendo el video con toda lo que es, verdad, los amigos ahí latinos y también americanos que nos siguen en el canal, para que se vengan acá a La Pulga número 1. Ahí volamos el dron, verdad, Mirna, para que también vean, sí, las para imágenes que miren las imágenes que pusimos y esperamos que les guste. Y acá estamos con nuestros amigos, le digo que haciendo un pequeño video para que usted mire lo que hay aquí. Entonces vamos a despedirlo, Mirna, entonces en esta ocasión. Sí, nos despedimos de ustedes y no olviden de suscribirse a nuestro canal, de darnos su like y de compartir. Hasta la próxima. Gracias.